¿Cómo lo viviste en la semana? ¿Cómo lo viviste ahí dentro del campo? No, la verdad que ayer fue impresionante cuando la gente nos despidió de Arroyo. Hoy cuando salimos del hotel también lo sentimos. Y la verdad que no, es una experiencia muy linda, como lo dije. Lástima que no se jugó sin público, pero bueno, lo importante es que le pudimos dar una alegría a la gente, ¿no? Que eso para nosotros es muy importante, ¿no? Se jugó sin público, pero igual algunos se las ingeniaron. No sé si viste los fuegos artificiales que tiraron ahí atrás, azules y amarillos. Sí, la gente se anda loca. La verdad que hoy estábamos haciendo, cuando estábamos saludando, miramos para atrás, amarillo y azul, decíamos, ya está en todos lados este muñeco. Pero la verdad que nada, contento porque sentimos el apoyo de ellos. Y bueno, también el esfuerzo que hicimos hoy fue por ellos y ojalá que estén disfrutando allá en Rosario, ¿no? Bueno, ya hablando del partido, del resultado, ¿cómo lo viviste? El segundo tiempo, que fue donde se resuelve todo, el final del partido, los festejos, ¿cómo lo vieron adentro? No, bien, bien. Yo la verdad que tranquilo, tratando no de que me lleve el resultado y tratar de estar ordenado y que no nos ordenemos y que no nos sorprendan, ¿no? Por suerte ellos hicieron el gol al final, ya creo que ese partido ya estaba definido. El primer tiempo creo yo que sabíamos que no podíamos cometer errores, que teníamos que ir de menor a mayor. Los primeros 10-15 minutos jugamos muy bien y después después de ahí se hizo un partido muy peleado, muy, muy sucio. Creo que el segundo arrancamos de vuelta bien y lo pudimos sostener todo el partido, de todo el segundo tiempo, ¿no?